Del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versos 22 a 26. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos llegaron a Bethsaida. Le trajeron un ciego, pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea, llevándolo de la mano, le untó saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Empezó a distinguir y dijo, veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole, no entres siquiera en la aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio me hace acordar lo que me sucedió en alguna oportunidad con un chico. Estaba enfermo, llevaba unos meses en cama, no podía salir, estaba en un tratamiento muy serio. Y sus papás entonces, para entretenerlo, le regalaron algo que en esa época estaba muy en boga, parece que no tomó mucha fuerza, y era la televisión en tercera dimensión. Pues yo no tenía ni conocía cómo era aquello. Entonces alguna vez él me llamó y me dijo, pues padre, venga, y bueno, a la vez que me trae la comunión, y entonces yo le muestro el televisor que me acaban de regalar, que es de tercera dimensión. Bueno, maravilloso, yo fui estupendo por llevarle la comunión, pero también pues para conocer qué era aquello de tercera dimensión. Y me acuerdo que en entonces yo entré, me sentaron, bueno, después de la comunión, y me prendieron el televisor y él muy feliz empezó a pasar unas imágenes. Yo veía todo borroso, yo no veía claro, hasta que le dije, oíste, ¿no? Pero a mí no me parece tan llamativo eso, yo veo todo muy borroso. Y entonces la mamá me dijo, ah, padre, es que se le olvidó una cosa a mi hijo, se le olvidó prestarle los lentes de tercera dimensión. Para ver esto hay que tener estos lentes. Bueno, y me prestaron unos lentes y cuando me los puse, claro, ahí sí vi con claridad. Es lo del Evangelio de hoy, ¿verdad? Aquel ciego, primero, ve borroso, ve como árboles que andan. Pero cuando ya por segunda vez Jesús le impone la mano, él dice, ya veo claro. ¿Qué te indica esto? Que en la fe, en la vida de la fe y del amor, todo es un proceso, es un camino, son etapas de la vida. Es posible que ahora no veas claro por qué se enferma tu hijo, por qué te enfermas tú, por qué has caído en desgracia. Tal vez no te das cuenta de muchas cosas, no ves claro muchas veces por qué el mundo está como está, no lo ves claro y entonces te desanimas, a veces maldices, pues es que te hace falta acudir más a Jesús para que Jesús te siga imponiendo la mano y te vaya haciendo ver claro y preciso. Por eso nada hay mejor que siempre estar con Jesús y dejar que Él actúe en nuestra vida y nos dé su amor y su gracia. Que la bendición del Señor te ilumine siempre en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.